Hola, soy Patricia Gómez. Bienvenidos. Hoy en adelante, Luisa Campos del Museo de Alfabetización de Cuba. También la segunda parte de nuestra conversación con Patty Hinish del programa nacional Patty's Mexican Table. Y también una segunda parte de nuestra conversación con Mark Hugo López del Pew Research Center. En 1961 comienza la campaña de alfabetización lanzada por Cuba, donde más de 100,000 jóvenes se internan en zonas poco pobladas, llevando la enseñanza a campesinos de todos los rincones de Cuba. Luisa Campos, directora del Museo Nacional de Alfabetización, realizó un tour en los Estados Unidos para promover y presentar el inspirador film Maestra. Esta es la historia que nos trae nuestro productor Johnny Muñoz. Nos encantaría que usted nos cuente un poquito más de ese cambio revolucionario social que ocurrió en Cuba y que ha contribuido tanto a que la gente que estudia y mira estas cosas podamos traer ese nivel de concientización a nuestras propias comunidades, sino que bienvenida. Nosotros hemos tenido muchas obras sociales a partir del triunfo de nuestra revolución en 1959. Pero hubo una gran revolución social en la educación que fue en 1961 cuando el gobierno revolucionario dio la posibilidad de eliminar el analfabetismo en Cuba. Entonces, esta tarea fue vencida en un año. El comandante Fidel la había anunciado en las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 1960, en una maravillosa intervención donde Fidel dijo que dentro de algunos meses en Cuba ya no iba a existir el analfabetismo y que esto iba a ser una tarea de todo el pueblo de Cuba. Por eso está considerada esta gran batalla dentro de la educación cubana, dentro con la posibilidad de la unidad del pueblo, pues está considerada nuestra primera revolución social, nuestra primera revolución educacional. Una de las cosas que nosotros queremos saber un poquito más aquí es cómo ustedes lograron el involucramiento de la juventud. Fue una metodología muy sencilla, fue toda la parte del método silábico. Y este método se les enseñó sobre todo a los que fueron para los campos. Estuvieron 15 días en Varadero y allí en ese campamento recibieron el primer seminario de metodología. También hubo una preparación sistemática, porque estos estudiantes que fueron para los campos tuvieron como responsables a un maestro graduado. Esta parte de ir ya hacia otros países comenzó en 1976, en Angola. Y en 1979-80 estábamos en Nicaragua. Pero a partir del año 2003 hay un programa de alfabetización cubano que está en 30 países del mundo. Este programa se llama Yo Sí Puedo. Es un programa muy sencillo. Ha hecho posible que ya en esos 30 países en que estamos haya cerca de 7 millones de personas que hayan aprendido a leer y a escribir, que haya 3 países que son libres de analfabetismo como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y además hay un segundo programa, la escuela para aquellos que aprendieron a leer y a escribir, es decir, la superación continua, porque si usted no sigue estudiando, esa persona se convierte otra vez en un analfabeto. La UNESCO ha reconocido estos dos programas con 3 premios. No es el mejor programa del mundo, a lo mejor a la voz popular, ¿no? Pero sí tiene mucha productividad. Como un proceso de alfabetización y concientización lleva a que la gente que está pasando por estos programas vea la necesidad urgente que hay de que nuestros niños lean, se preparen, se alfabeticen, se desarrollen una conciencia para cambiar su mundo, ¿verdad? Y que ellos en su casa lo puedan hacer también. O sea, ustedes están viendo mucho de eso donde quiera que están trabajando. Sí, claro.
Por eso les decía que también el programa del Yo Sí Puedo se utiliza la lengua también del país, es como una alfabetización bilingüe. Uh-huh. Por ejemplo, yo estuve asesorando este programa en México, en dos estados mexicanos, y tuvimos experiencia de, sobre todo con la población huichol, que necesitaba aprender, pero había que tener, exactamente, había que tener un profesor bilingüe, uh-huh, que estuviera el español, pero que también fuera de la lengua huichol. Uh-huh. Y eso lo empezamos a encontrar. Y hoy en el mundo, por eso es que le decimos que también se está trabajando en la lengua. Bueno, señora Campos, ha sido un placer fabuloso tener esta oportunidad de compartir con usted sobre las experiencias de ustedes en la alfabetización y cómo conectaron con el mundo, cómo esto está afectando muchísima gente en el resto del mundo y lo que están logrando con el nuevo programa de Yo Sí Puedo. Nos encanta y queremos darle muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y ilustrarnos un poquito más sobre esos programas. En eso van siempre a tener el apoyo de Cuba, de los maestros. Nosotros estamos prestos a eso. Es un proceso que está innato en los maestros, la solidaridad con el mundo y sobre todo en la educación, para ver si eliminamos esos más de 74 millones de personas que hay en el mundo que no saben leer ni escribir. The title, What May Come, is taken from an important print in the Art Institute collection that was created specially by Leopoldo Mendez for the Art Institute of Chicago. This was created in 1945 and shows a self-portrait of the artist with a nightmarish vision of the future of Mexico arrayed behind him. This exhibition is a wonderful opportunity for us to present more than 100 works from our permanent collection, many of which have not been on view in our galleries since the time they were acquired in the 1940s. The Taller de Gráfica Popular was an artist collective founded in 1937. These founding members developed the taller into a center for printmaking that produced prints with a political commitment, prints that also just documented daily life in Mexico, prints that commented on social injustice, and also prints that were just beautiful and really meant to be visually pleasing. Patty Hinnish, del programa nacional Patty's Mexican Table, visitó Milwaukee, donde recibió la bienvenida y el cariño de su diverso auditorio. En una segunda parte de nuestra conversación, Patty habla de cómo pasó de ser una académica analista política a una estrella en el mundo de la cocina de televisión. Patty, qué gusto tan grande tenerte con nosotros en Adelante. Patricia, para mí es un gusto que me recibas y un gusto conocerte en persona. Gracias. Ay, te hemos esperado tanto, no tienes una idea. Tenemos un equipo fabuloso aquí en la estación, un nuevo gerente general maravilloso. Como tú lo sabes, tuvo la gran idea de traerte y el corazón se me hacía así desde que supe que en este mundo donde los latinos no somos los muchos, iba a haber algo tan especial para nosotros, para nuestro programa y luego para traerte a Mexican Fiesta. Así es que bienvenida, bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Me siento muy bien recibida y con mucho cariño y tu equipo es fenomenal y tú eres un encanto. Gracias. Estoy tan agradecida con la invitación de Bourán, así que encantada. Dime, Patty, estás en todo este proceso de adaptación y de repente estás en los medios de comunicación. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, pues fue una historia muy chistosa porque yo quería ser académica, sí, analista política. Ajá. Y bueno, soy una troglodita, como muchísimo, me fascina la comida. Siempre me sentía muy atraída a la comida, pero soy la cuarta de cuatro hijas y mis tres hermanas grandes se dedican profesionalmente a la comida. Entonces yo estaba etiquetada como la intelectual, la bohemia, la académica. Y siempre me jalaba mucho la comida, pero decía, no, eso es el terreno de mis hermanas, ¿no? Sí.
Y ya que vine a Estados Unidos, pues me empezó a jalar mucho cocinar y meterme, perdón, con los ingredientes. Y fue, bueno, casi de manera accidental que llegué a ser asistente de producción a un programa de tele de comida en Dallas. Yo quería trabajar en otra cosa, en un programa que tenían de la Revolución Mexicana, pero ya lo habían acabado. Y bueno, me fascinó, pero dije, no, Pati, tú tienes que ser académica, lo que empezaste a hacer. Y me metí otra vez a estudiar una maestría en estudios latinoamericanos. Me metí a trabajar a un centro de investigación y 10 años después me entró una crisis existencial tremenda. No estaba nada contenta en mi trabajo. Ajá. Ya tenía 2 hijos chiquitos. Estaba embarazada con mi tercero. Ajá. Y pensé, yo soy una persona muy alegre, muy optimista, y cada mañana que me levanto a ir al trabajo estoy en verdad desahuciada, casi decepcionada, tristísima. No va conmigo. Estoy tan desesperada que prefiero lanzarme al abismo y tratar algo nuevo. Sí. Y después de mucho luchar con la idea de sí o no, porque es otra vez, pues deja de trabajar, cargarle todo a mi esposo. Uh-huh. Y después de mucho dudarlo, renuncié. Me metí a estudiar cocina. Mi papá, bueno, Pati, a lavar trastes después de que te pagamos la carrera. Es un descaro. Bueno, era, ya sabes, todos los sufrimientos de estudiar. Todo. Y pues como que de manera muy terca dije, no, pues me aviento y ahí voy. Y me metí a estudiar cocina y empecé a dar clases de cocina. Y yo no tenía intenciones nada de hacer ni tele ni radio, sino quería dar clases y escribir de cocina. Y me invitaron a enseñar a hacer tinga de pollo en un canal en Washington. Uh-huh. No, cero experiencia en tele. Llegué, traje mis cosas, empecé a cocinar, prendieron la cámara. Y cuando acabamos, después de que se acabó el segmento de comida, yo dije, no, es que esto es lo que tengo que hacer toda mi vida. Como que se me prendió un switch. Sí. Y cuando me iban a quitar el micrófono, yo, no me lo quites. No sé, algo se me prendió. Sí. Y desde supiste entonces que compartir tu pasión era tu futuro. Sí. Sí, se puede ver. Sí. Y nada me da más gusto que cuando alguien me dice, Pati, hice tu receta, o sí, gracias por conseguirme esta receta, o por favor, consígueme, sí, esta receta. Nada me da más satisfacción. Lo podemos sentir todos, Pati. Ahora cuéntame, ¿qué pasa con tus libros? ¿Cómo se inicia la idea de los libros? Porque tú tienes los ingredientes más tradicionales, los de la más antigua, de las diferentes etapas de la cocina mexicana, pero al mismo tiempo, te decía hace un rato, hay un twist a lo contemporáneo, a lo práctico, a lo rápido y a lo más delicioso, todavía como para resaltar, como para contrastar. Pues mira, yo soy amante de la historia y de la investigación así, de hueso colorado. Uh-huh. Pero al mismo tiempo soy muy pragmática, ¿no? Tengo un esposo y 3 hijos que tienen mucha hambre todas las noches, que les tengo que hacer de cenar. Y tengo una vida, como todos, muy ocupada, pero no quiero perder ni mi cultura, ni las raíces, ni el alma que tienen las recetas, ¿no? Uh-huh. De México. Entonces, pues, es una combinación de honrar al pasado y honrar todo lo que nos ha sido heredado, con suerte, sí, a través de las generaciones, y decir, ok, tengo todo esto, este conocimiento, estos ingredientes, y ahora, ¿cómo los uso en media hora? Sí. Sin faltarle respeto a las técnicas, a la tradición, a la historia, y sí se puede. Sí. Sí se puede, porque tú puedes lograr los mismos sabores o resultados tomando atajos, pero tienen que ser atajos, pues digamos, inteligentes y respetuosos, claro, ¿no? Saber qué sustituir, qué no sustituir. Uh-huh. Es muy difícil sustituir un tomate verde, por ejemplo, claro, ¿no? Pero si no encuentras queso fresco, puedes usar queso feta, no pasa nada, son claro, como primos. O sí, si no encuentras queso Oaxaca, pero si encuentras queso mozzarella, también son como primos. Las entonces, texturas se parecen. Se uno parecen. Lo puede ver. Ajá. Entonces yo siento que alguien no se debe de perder de hacer una quesadilla porque no encontró queso Oaxaca. Lo puede sustituir. Sí. Entonces, ser flexible y ser pragmático, pues como que ayuda mucho para la vida diaria, ¿no? Definitivamente. No pasa nada y definitivamente te adaptas. Y Pati,
Háblanos de, tus libros nuevos y de tu temporada nueva, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, sí, sí. Pues estoy muy emocionada con la nueva temporada. Uh-huh. Es la quinta temporada, no lo puedo creer que estamos en la quinta. En esta temporada vamos a Yucatán. Oh. Y exploramos el mundo maya. Oh, cochinita pibil, pienso yo. Sí. Cochinita pibil, pibipollos, quesadillas de chaya, bueno, todo lo que se prepara con achiote. Ay, sí. No, bueno, una delicia. Y fuimos a Yucatán, a Campeche, a Quintana Roo. Sí. Me acompañaron mis hijos a porción, porque pues no podían faltar mucho a la escuela. Uh-huh. Pero siento que esta temporada ha sido la mejor de todas las temporadas. Oh. Fíjate que está como muy divertido todos los lugares a donde vamos. No solamente voy y conozco productores o gente que hace ciertos ingredientes o productos o cocina o chef, sino que de veras nos metemos hasta su casa. Ay, sí. Y veo algunos de los previews que hay, algunos de los videos. Ay, qué cosa más bonita, los colores y la prisa que tienes. Por aprender, por comer y saborear. Todo, por probar todo, por conocer todo. Y entonces la quinta temporada sale en septiembre. Es la premiere. Y estoy muy, muy emocionada con eso. Y en cuanto al libro, bueno, este es mi segundo libro. Ajá. Cada libro que he hecho me ha tomado como 3 años. Son libros en serio. Sí. Son libros de verdad hermosos, grandes, llenos de recetas, de color, de fotografías. ¿Sabes que cada receta que está incluida es una receta que la pruebo hasta que está, lo puede hacer quien sea, y quien sea que lo haga le va a quedar bien? No hay, la repites hasta la que repito llegue. Mil veces hasta que queda como una poción mágica. No hay ninguna receta en el libro de la que no esté yo orgullosa. No hay ninguna receta en el libro que no tenga una historia detrás de ella, porque yo siento que al final del día lo que importa es lo que nos servimos en ese plato en la cena, qué tanto significado, qué tanta alma tiene. Sí. Y entonces, para mí la comida es importantísima, que tenga historias, que tenga tradición, que te deje algo, que tenga sentido, aunque sea, como dices tú, una nueva receta que use ingredientes mexicanos o no, pero es algo que, si es una receta nueva, digamos, la ensalada que mencionabas de sandía. Sandía con tomate verde, bueno, cuando la hice, mi mamá casi se muere cuando le dije que llevaba tomate verde crudo, me dijo, pero Pati, los mexicanos no comemos el tomate verde crudo. Dije, espérate que la pruebes. Entonces, pues yo siento que hay que empujar hacia nuevas puertas, nuevos usos de nuestros mismos ingredientes, pero con respeto al la pasado. La cultura está viva y se va moviendo hacia el futuro. Exactamente. Patita, es un placer tan grande tenerte. Destilas amor en cada palabra, en cada receta, y es de verdad una alegría muy grande tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por tenerme. Yo nací con la mancha de plátano en Chicago, Illinois. Boricua Fame, Bomba Negra, se titula esta exhibición. Y Bomba Negra es un baile y música típica de Puerto Rico, que se trata de parte de la cultura y lenguaje de los africanos, mezclado con los españoles, mezclado con taíno, cultura y muchas influencias que lo hace muy típico a Puerto Rico. La energía que uno siente cuando uno baila una bomba o toca los tambores, yo quiero tener esa energía en mis pinturas. Mark Hugo López es el director del Hispanic Research at Pew Research Center. Él estudia las opiniones de los latinos en aspectos como identidad, inmigración y tendencias políticas. Mark también coordina las encuestas de los latinos en este centro. Él obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Princeton. En una segunda parte de nuestra conversación, Mark habla de las tendencias políticas de los latinos y de un pronóstico de cómo estaremos votando en las próximas elecciones presidenciales.
Mark, gracias por estar con nosotros en Adelante. Bienvenido. Gracias. Mark, veía yo que algunos de los aspectos interesantes eran en relación de este grupo de los millennials, que es uno de los más fuertes, de los más grandes potencialmente votantes de todos los esquemas y entre todos los grupos raciales. Y también veía yo las tendencias entre votar republicano o votar demócrata que se están pronosticando a través de los datos que ustedes están presentando. ¿Podrías hablarnos de ello, Mark? Sí, en el caso de cuántos latinos pueden participar en las elecciones, entre la comunidad latina, 27.3 millones son votantes elegibles. Tenemos un crecimiento de casi 4 millones de personas entre 2012 y 2016. Y este es un reflejo de la importancia de la juventud a los votantes latinos. Por ejemplo, 3.2 millones nuevos votantes son millennials. Y es interesante porque la juventud es muy importante para la demografía de los latinos. En el caso de los latinos que nacieron en los Estados Unidos, por ejemplo, la mitad tienen una edad que es menos de 19 años. Sí. Yo pienso que esto es muy importante porque tenemos una juventud que es muy grande y que la mitad tienen menos de 19 años. Y entonces vamos a tener un crecimiento en el número de los latinos que pueden participar en las elecciones. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más jóvenes latinos que están avanzando a la edad de 18 años. Es muy interesante porque los millennials, sí, ellos representan más de uno de cada tres de todos los votantes elegibles latinos. Sin embargo, ellos tienen uno de los niveles de participación que es menor en comparación con otros jóvenes, los blancos y los afroamericanos, pero también en comparación con latinos que tienen más de que son los que no son parte de la generación millennial. Entonces, yo pienso que a un lado es muy interesante porque los millennials son importantes para el aumento en la población latina que pueden participar en las elecciones, pero al otro lado, ellos tienen un nivel de participación que es menor. ¿Y por qué? Pues es posible que porque ellos son nuevos votantes y ellos necesitan saber dónde pueden participar, dónde pueden registrar con las elecciones. Y entonces, este es uno de los razones principalmente que es importante para explicar el menor participación de los millennials. Sin embargo, el voto latino es más importante en el 2016 en comparación con el 2012. ¿Es clave para ganar la elección presidencial? No sé, pero es más importante ahora en comparación con el 2012, el 2008 y otros años. Muy bien, Mark. Tienen una investigación que se llama The Democratic Edge. En esta hay algunas indicaciones de qué está pasando en Florida con la población que tiene una tendencia mayor para votar por los demócratas. Sí, a nivel nacional, muchos de los votantes latinos dicen que ellos se inclinan o se identifican con el Partido Demócrata. Es lo mismo en el 2016 en comparación con el 2014, 2012, 2008. En muchos de los años desde las 80s, la mayoría de los votantes latinos indican que ellos son demócratas. Sin embargo, tenemos una tendencia que es a otros años está aumentando y a otros años está disminuyendo. Y ahora tenemos una disminución en el porcentaje que dicen que ellos son demócratas y tenemos un crecimiento en el porcentaje que dice que ellos no tienen una afiliación con los dos partidos. En el caso de Florida, es muy interesante porque tenemos en Florida más latinos que dicen que ellos se inclinan o se identifican con los demócratas y en comparación con el número que son republicanos. ¿Por qué? Pues tenemos un crecimiento en la población puertorriqueña, particularmente en el central de Florida. Y ellos se identifican más con los demócratas y entonces ellos están cambiando la identificación de los latinos con los otros partidos en Florida. También tenemos un crecimiento entre los cubanos que son jóvenes, que dicen que ellos son también demócratas. Entonces, Florida está cambiando. Los republicanos representan casi uno de cada tres de todos los
votantes registrados en Florida, pero tenemos un crecimiento grande desde 2006 en el número que son demócratas, y es porque tenemos un crecimiento particularmente de los puertorriqueños que están viviendo en el central del estado. Muy bien, Mark, ha sido un placer tenerte con nosotros. Te agradecemos mucho tu disponibilidad, ha sido un placer conocerte. Gracias por la oportunidad. Y al final de un programa más de adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.